La Asociación de Educadores Veragüenses, AEVE, quiere desmentir falsos comunicados a nombre de la AEVE de llamado a marcha y a paro para el próximo 12 de julio, que han circulado por medios de comunicación locales en respaldo al llamado de un pequeño sector de dirigentes gremiales. Hacemos aclaración pública que la AEVE, con una membresía de más de 8.000 socios, no ha convocado a marcha y paro de labores, en la medida que la agenda política de este sector de dirigentes gremiales convocantes no corresponde con la línea política gremialista democrática y transparente que nos caracteriza, la cual consiste en consultar en asambleas de base en todo el país a través de nuestros directorios. La toma de acciones de esta naturaleza, ya que los mecanismos de democracia directa que practicamos impide decisiones unilaterales, sino, reiteramos, en plena consulta con las bases, tras previo proceso de información de razones y causas, nuestro método democrático es ampliamente conocido por la ciudadanía panameña. Frente a los reclamos de la agenda de mejoramiento de las condiciones pedagógicas, institucionales, salarial, profesional y laboral docente del sistema educativo panameño, la AEVE, junto a otras organizaciones gremiales, responsablemente hemos solicitado ya reunión con la ministra licenciada Maruja Godoy de Villalobos, la cual se desarrollará próximamente con el objetivo de abordar una agenda bilateral de negociación sin precondiciones, procurando un clima de diálogo en la medida que las nuevas altas autoridades educativas deben mostrar primero en qué consiste la política pública de educación del gobierno del presidente Laurentino Cortizo y si estas están en consonancia o no con la justa agenda de reclamaciones en materia de mejoramiento integral del sistema educativo panameño de los docentes, como lo son: 1. Condiciones de educabilidad, lo que es nutrición escolar, cantidad y calidad de la infraestructura escolar, seguridad pública, salud escolar y demás políticas públicas asociadas en beneficio de nuestro estudiantado. 2. Condiciones laborales, modelo salarial de la profesión docente, justicia laboral del sector público, salud ocupacional y planes de gestión de riesgo laboral, deudas y vigencias expiradas, sistema de elección docente y traslado, modelo de jubilación del sector docente muy importante, entre otros temas. Número 3. Condiciones de profesionalización y educación docente, modelo de formación docente, evaluación docente, estándares técnicos de profesionalización, promoción y protección a la carrera docente frente a profesionales extranjeros, entre otros. 4. Condiciones pedagógicas, estado de la educación para el cambio climático, estado de la educación bilingüe, intercultural, evaluación científica de los programas y proyectos especiales del MEDUCA, como lo son Panamá Bilingüe, entre otros. Reforma pedagógica integral, muy importante, cambio curricular, inclusión educativa, entre otros grandes elementos. 5. Condiciones institucionales de la educación, evaluación institucional del MEDUCA y de la red escolar, investigación y diseño de políticas públicas de educación, actualización y sistematización de la legislación educativa, entre otros. 6. Seguimiento de los procesos de diálogo social en educación, revisión, seguimiento y aplicación de los acuerdos de los últimos 6 diálogos por la educación y el diálogo de compromiso nacional por la educación. 7. Inversión y transparencia en educación, plan de gestión para la inversión del 6% del Producto Interno Bruto en educación a corto, mediano y largo plazo, mecanismos fiscales y de transparencia, entre otros temas asociados. Como podemos apreciar, una agenda importante que se debe tratar con responsabilidad. La AEVE ha propuesto al nuevo gobierno
como lo hizo infructuosamente con la anterior gestión del gobierno del presidente Juan Carlos Varela. Trabajar por el bien de la educación de nuestros hijos, por las condiciones profesionales y laborales del docente panameño, de forma programática, sistemática, no es en base de chantajes, de forma transparente y de cara a la ciudadanía y a las bases docentes del país. AEDE es una organización gremial docente, herramienta para la revolución integral de la educación que requiere con urgencia nuestro querido Panamá. Quien no se atreve a luchar, no merece educar. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Urracá, Bayano, Victoriano y Marta Matamoros nos enseñaron a luchar.